Es momento de una entrevista en Universo al Día. Bien, queremos profundizar en los resultados de la encuesta Estamos Conectados, la tercera de su especie de Educación 2020 junto a Ipsos Chiles y la colaboración de la Fundación Natura. Estamos Conectados, que justamente busca responder una pregunta que es tremendamente interesante y contingente, ¿no? Atingente. ¿Qué está impidiendo el retorno a clases presenciales hoy? Se le preguntó, por ejemplo, a más de 3.000 encuestados, ¿has enviado a tus hijos o hijas a clases en forma presencial durante el año 2021? 6 de cada 10 dijo que no lo ha hecho y 3 de 10 dijeron que sí. Hay un pequeño margen ahí de diferencia, pero cuando se reflejó esto desde el punto de vista, cuando se observó en términos de la brecha socioeconómica, el 72% de los apoderados de establecimientos particulares pagados dijeron que sí. En cambio, aquellos de municipales, menos de 2 de 10 dijeron que sí. Claramente hay ahí una diferencia. Vamos a conversar con Javiera Martínez, ella es coordinadora de políticas públicas de Educación 2020 para hablar de este resultado y otros más. Javiera, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, buenos días Francesco y Nicolás y a todos quienes nos escuchan. Muy buenos días. Javiera, bueno, justamente parece que aquí siempre la diferencia, y lamentablemente es abismal, tiene que ver con el tema socioeconómico, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros en la encuesta, bueno, mira, preguntamos más que por nivel socioeconómico, nosotros preguntamos por dependencia administrativa y que en el caso de Chile en particular la dependencia administrativa refleja bastante el tema socioeconómico. Entonces tenemos que los apoderados de establecimientos particular pagados no solamente declaran haber enviado más a clases a sus hijos, sino que además tienen una mayor disposición para mandar a clases cuando se vuelva a la presencialidad, que ya sería lo que estamos viendo ahora, y además son establecimientos en los que los colegios han tenido más oportunidades de estar abiertos. Cuando le preguntamos, por ejemplo, a los niños si han tenido o no han tenido la oportunidad de ir a clases, cerca del 80% de los niños, más del 90%, perdón, de los niños de establecimientos particulares pagados declara que han tenido algunas clases presenciales o han tenido clases presenciales todos los días. Y si lo comparamos con los niños de los establecimientos públicos, que son municipales o de servicios locales, alrededor de un 80% declara que no ha tenido clases presenciales. Entonces, lo que estas cifras nos reflejan un poco es lo que ya nosotros ya sabemos hace mucho tiempo sobre el sistema educativo, que sabemos que tenemos dos Chiles y que tenemos una situación de bastante segregación que solamente se ha amplificado en el contexto de la pandemia. Sí, y en esos dos Chiles y en esa desconfianza particularmente con la medida sanitaria, ¿creen ustedes que a partir de estos resultados que se podría revertir esta situación? Porque la semana pasada escuchábamos al ministro de Educación, Raúl Figueroa, haciendo un balance positivo de lo que fue la primera semana y dando casi por hecho que incluso en los próximos 14 días se iba a revertir de manera considerable y la gran mayoría iba a tomar esa decisión de volver a la presencialidad. ¿Creen que podría ser así? Mira, yo creo que la encuesta nos entrega algunos datos que son súper interesantes y para ser un poco optimista respecto a esta vuelta a la presencialidad y, como tú dices, de poder revertir esta situación. Yo creo que uno de los datos súper importantes que nos entrega la encuesta tiene que ver con la motivación que tienen los estudiantes por volver a clase. Y ese es un tema que ha estado bien como fuera del debate. Nosotros no solamente encuestamos a apoderados y docentes, sino que también a estudiantes, y los estudiantes se sienten bastante motivados con la posibilidad de volver a clase. Y también, además, ellos declaran que sienten que valoran las clases presenciales más que antes, ir al colegio más que antes, y que les gustan más las clases presenciales que las clases a distancia. Entonces, eso yo creo que es un factor súper importante a tener en cuenta. Lo segundo tiene que ver que las principales razones que dan los padres y apoderados para no enviar a sus hijos a clases tienen que ver con que ellos creen que los niños y niñas no van a respetar las medidas sanitarias. Otro porcentaje cree que los niños, que ellos prefieren mandar a sus niños cuando ya estén vacunados, y algunos tienen alguna preocupación y no quieren mandar por el número de contagios que hay en la comuna. Entonces, si uno piensa que las cifras y la positividad a nivel país está en general bajando, eso podría ser una señal optimista en cuanto a la voluntad de las madres y padres de enviar a sus hijos. Ahora bien, nosotros creemos que este miedo que hay en torno a que los niños respeten las medidas es un tema que se podría trabajar de alguna medida a través de campañas educativas comunicacionales dirigidas y protagonizadas a los niños y niñas con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las medidas, que es un tema que temen los padres.
Y claro, la medida que avance el calendario de vacunación a los menores de 18 y mayores de 12 años, eso también debería entregar un poco más de confianza a las familias. Hay otras preguntas que nosotros hicimos respecto de cuáles medidas ellos creían que se estaban cumpliendo, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, y ahí, por ejemplo, el tema del monitoreo de casos de COVID y también el tema del transporte seguro, se advertían como dos temas que no se ven tan resueltos, no lo ven tan resueltos ni los estudiantes, ni los apoderados, ni los docentes. Entonces ahí nosotros creemos que hay dos señales que nos están entregando las comunidades y que también las autoridades podrían trabajar sobre ello para, en el fondo, entregar un poquitito más de seguridad a las familias para un retorno seguro. Pero con respecto a la infraestructura y en general a las medidas propias de cada comunidad, al parecer en eso hay más confianza, no se ve tanta que esa sea la razón principal por las cuales no volver a lo presencial. Efectivamente. Nosotros les preguntamos también si es que ellos sentían que los colegios tenían las condiciones sanitarias y de infraestructura para una vuelta segura. Y, o sea, ninguna de esas dos, por ejemplo, alternativas marca más de un 4%. O sea, vemos que, al menos en los encuestados, el miedo no va por las condiciones en las que se encuentran las escuelas, sino que tiene que ver más con el comportamiento que puedan tener los niños y niñas en este contexto, con la vacunación y también con el monitoreo de casos y el transporte. Entonces ahí también hay unos temas que se podrían trabajar. Ahora, Javiera, más allá como de esa preparación. Sí. ¿Sabes por qué es importante esto último? Porque el debate público de la última semana o las últimas dos, si tú quieres, ha estado dominado por el tema infraestructura desde el punto de vista obvio de que con muchos nuevos alcaldes que empiezan a revisar lo que está pasando en sus colegios, sean o no estos quienes los manejan, porque recordemos que hay comunas que ya no manejan justamente todos sus establecimientos públicos, en fin. Ese ha sido el tema, como apuntar a la infraestructura. El Colegio de Profesores, por un lado, también lo ha hecho, pero parece que los padres están pensando en otra cosa. Sí, o sea, mira... Deben haber establecimientos que evidentemente están en problemas, no digo que no, pero voy al foco, ¿no? Sí, mira, respecto a ese tema, efectivamente el debate ha estado súper puesto como en las condiciones y como tú bien dices, o sea, los casos que se muestran en la prensa, y o sea, es real, cuando hay establecimientos que tienen problemas de agua, problemas de infraestructura, problemas para poder estar en la sala de clases, como de que tienen problemas con los techos de las salas, o sea, que los estudiantes van a estar, porque tienen que estar con las puertas abiertas por el tema de la ventilación, entonces también es complicado, sobre todo en regiones más hacia el sur, que hay un tema de en el fondo, que la temperatura es otra, si uno lo compara con la zona central o norte. Entonces, ese es un tema que es innegable, en el fondo que hay ciertos establecimientos donde las condiciones no están, y ese es un tema que hay que ir a reforzar y hay que ir a mirar desde la superintendencia y desde el Ministerio de Educación. Ahora bien, lo que nos muestra los datos de esta encuesta es que ha habido una preparación de los establecimientos para esta vuelta y que al menos en los apoderados y los docentes y los equipos directivos que contestan es que temas como lo sanitario, la infraestructura y los elementos de protección personal al menos sí estarían esas condiciones mínimas, sí se ven como temas en los que se ha avanzado, independiente que se requiera quizás reforzar un poco, sobre todo en algunos casos particulares, pero hay otros temas que requieren un poquitito más de trabajo, cosa de también que haya más seguridad y confianza para volver. Yo creo que eso es súper importante como de trabajar. Cuando nosotros en la encuesta preguntamos también respecto de las emociones para volver a clases, como yo les comentaba, y si bien los estudiantes se sienten motivados, entusiasmados y felices, también hay un poco de susto y de estrés con la posibilidad de volver. Entonces ahí, y ese mismo susto y estrés lo demuestran los padres cuando ellos plantean que no tienen tanta disposición a que sus niños vuelvan a clase. Entonces también es importante reforzar esas medidas y reforzar la comunicación con las familias para tener mayor confianza y seguridad en la vuelta. Y haciendo esas proyecciones, Javiera, ¿ese estrés podría desaparecer, por ejemplo, a finales de este año o ya volver a la presencialidad, considerando a la gran mayoría de los establecimientos en este 2021, se hace complejo? Yo creo que, para todos, o sea, en el fondo para la gente que tiene que salir a trabajar, presencial, para los niños que tienen que volver a clase, todos tenemos que ir de a poco recuperando la confianza y la, entre comillas, normalidad respecto de estar en espacios que hasta hace 3 meses nos habrían generado mucha angustia y mucha ansiedad porque en el fondo estuvimos un año
casi totalmente aislados, ¿no? Entonces, es un proceso de aprendizaje, las comunidades educativas están en un proceso de aprendizaje respecto a eso, están aprendiendo a gestionar una emergencia sanitaria. Yo creo que en este contexto es súper importante como la flexibilidad que tengan las familias, los apoderados, los niños también en ese proceso de aprendizaje. Es un poco difícil pensar en la situación que puede ocurrir de aquí a fin de año, sabiendo que el tema de las variantes y todo es poco manejable, ¿no? Pero nosotros creemos que es muy importante que los estudiantes puedan recuperar un poquitito de la normalidad con clases presenciales, si las condiciones sanitarias lo permiten, que en este caso sí lo están permitiendo, la disminución de casos da cuenta de eso. Esa presencialidad es importante porque sabemos que cuando se aprende a distancia, las brechas que existen por nivel socioeconómico solo se acrecientan, ¿no? Por la capacidad que tienen los padres y apoderados de acompañar el aprendizaje, por las condiciones que tienen los niños y niñas para aprender en sus casas, por la importancia que tienen los pares, no solo para aprender, sino que para desarrollarse emocionalmente, para jugar, para el bienestar. Entonces, como por todas esas razones, es muy importante la vuelta paulatina a la presencialidad. Esta semana, en teoría, muchos municipios que no habían vuelto la semana pasada sí iban a volver, porque ellos estaban discutiendo participativamente con sus comunidades un eventual retorno a clases esta semana. Entonces, nosotros queremos, en el fondo, hacer un llamado también a como ser pacientes respecto de situaciones quizás medias extrañas que quizás se puedan ver esta semana, pero creemos que esto va a ser un proceso de aprendizaje y que con el tiempo, tanto las familias como los niños deberían ir tomando cierta rutina y cierta costumbre de esta vuelta a clases que es tan importante, sobre todo pensando en el tema socioeconómico a largo plazo. Bien, muchísimas gracias por la entrevista, toda la información. Yo creo que todo papá podría ser bueno ir a revisar justamente estos resultados para entenderse como el colectivo de padres, si ustedes quieren. En educación2020.cl están los resultados. Javiera Martínez, coordinadora de políticas públicas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas una linda semana. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.